¿Qué tal? Buenos días. Sí, mira, el tema de la gente que trabaja más que nada con el tema de turismo, hotelería, gastronomía, como siempre todo lo que es turismo de fin de semana, de feriado y eso, bueno, deja un balance positivo porque, bueno, es dinero que ingresa a Bragado que de otra forma no contaríamos con un fin de semana así con todo este ingreso que de la gente que viene a Bragado. Así que para nosotros la parte comercial es muy importante y esperemos que siga creciendo todo lo que es turismo de fin de semana, turismo de fin de semana largo, lo que más se ha trabajado y se quiere seguir trabajando y promocionar y aprovechar todos los espacios que tenemos y bueno, más que nada con estas fiestas tradicionalistas o todo tipo de eventos como también la doble Bragado y ahora también está la carrera de motocross el último fin de semana ahora de octubre, el 22 del 23, que sabemos que genera un ingreso para todas la parte gastronómica, hotelería y bueno, y todo lo que se pueda consumir en Bragado. Guillermo, con respecto a lo que fueron los comercios comprendidos en el radio, donde las calles se cortaron o donde se centró por lo menos el tema de los puestos y todo eso, ¿qué repercusión ha tenido? Y bueno, ahí ya tenemos algunas controversias porque bueno, hay comerciantes que por ejemplo por ahí tienen panadería, otro tipo de negocio donde tienen que descargar mercadería y ya en algunos lugares se cortó el lunes, en otros el martes y bueno, y molesta bastante a veces al comercio de no poder tener la carga y descarga de mercadería y bueno, se quejan y también bueno, lo que estábamos también discutiendo, el tema es del paseo comercial, que bueno, que se llama paseo comercial, pero sabemos que muchos, nosotros lo denominamos tipo saladita, porque no cumplen con todos los requisitos que tiene un comercio local debidamente instalado, que es todo lo que tiene que pagar de ARBA, que es ingresos brutos, impuestos a las ganancias, habilitaciones comerciales, AFIP, y bueno, manipulación de alimentos, todo lo que se le exige a un comercio, en este paseo comercial, tanto que sea para vender alimentos o ropa o electrodoméstico, también como venden artículo electrónico, bueno, desde la procedencia de la mercadería hasta la venta, no tiene ningún tipo de control. Mientras el comercio local, bueno, hoy tiene una gran presión tributaria, impositiva, y bueno, los comerciantes se quejan de eso, que bueno, es una competencia desleal. Bueno, en la previa lo que fue, o sea, cuando se empezó a analizar la posibilidad de volver la fiesta al centro, ¿hubo alguna consulta a los comercios a través de la Cámara para conocer la posición que ustedes tenían? Sí, así es. Nosotros hicimos una encuesta sobre 100 comercios más o menos en el radio céntrico, con nombre, apellido, firmado, con número de documento, todo. Esa carpeta se le entregó al intendente y mayormente la gente, lo que es la fiesta tradicionalista, la muestra como de la Escuela 1, la escuela, el Teatro Constantino, lo que son los fogones, todo como era antiguamente, no tenía ningún inconveniente, dio un 86% de saldo a favor de que querían que vuelvan la fiesta del caballo y se reinvierte esto con un 84, un 86% que estaba en contra de lo que es la erradicación de este puesto tipo saladita, que son lo que denominan el paseo comercial. Por eso nosotros no era estar en contra de una fiesta del caballo, nada que ver, porque es algo muy positivo, como ya hablamos, todo este tema de turismo de fin de semana que se realiza, el ingreso para Bragado, el movimiento que le da, pero sí de este tipo salada, que es una parte comercial que sabemos que no tiene nada que ver con la fiesta del caballo, que es lo que dice la gente, y bueno, sabemos que es una controversia, porque bueno, pero no estamos en contra de la fiesta del caballo, sí de los puestos que compiten contra el comercio debidamente instalada. Hemos visto puestos, por ejemplo, que vendían desde sartén y olla, enfrente de un comercio que paga todos los impuestos, está debidamente erradicado y tiene que vivir todo el año, así que y pagando impuestos. Así que esa gente con derecho, sabemos que tiene sus derechos también de reclamar y por ahí estar enojado de este tipo de emprendimiento. Y ya la última, se entregaron los premios o los reconocimientos al concurso de vidrieras, bueno, una actividad que ha sido que ha tenido buena repercusión, digo, por parte de los comercios, como así también por parte de las escuelas. Sí, eso la verdad ha sido muy positivo, no esperábamos tanta repercusión y a último momento se fueron anotando
todo, y la verdad que la gente en eso también, nosotros mismos como consumidores y gente de Bragado y paseando, hemos visto las vidrieras muy alusivas, y la verdad ha sido algo muy bueno y muy acertado. En eso compartimos con el presidente de la organización de la fiesta del caballo, junto con el municipio, la dirección de escuela también, y fue algo muy bueno. Los comerciantes lo aceptaron, la participación de los chicos de la escuela ha sido algo muy muy positivo. Eso es lo que rescatamos, ha sido muy bueno. Guillermo, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.